John Bolton llama a un golpe de estado abierto desde Washington. Hoy lo hizo, desesperado, con los ojos desorbitados, lleno de odio. Noticias de Venezuela. Estos son los titulares. John Bolton asegura que el presidente venezolano Nicolás será reemplazado sin importar quién esté en la Casa Blanca. La FAO ubica a Venezuela en la lista de desnutrición mundial que se agrava ante la crisis por COVID-19. Venezuela se queda sin combustible ante poca producción y sanciones. Comenzamos con las noticias de talla internacional. Al parecer al presidente venezolano Nicolás le queda poco tiempo en el poder, así lo dijo el exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, quien aseguró que el mandatario socialista será reemplazado sin importar quién esté al mando en la Casa Blanca. Bolton enfatizó que este no cuenta con el apoyo suficiente, mientras que a su juicio el diputado Juan Guaidó tiene el respaldo del 90% de los venezolanos. El exfuncionario de la administración del presidente estadounidense Donald Trump detalló que Nicolás solo tiene de su lado a pocas personas de la élite que se financian ilícitamente, además de Cuba y Rusia, que están muy involucradas en ayudarlo a atornillarse en el poder. También aprovechó la oportunidad para reiterar la importancia de la comunidad internacional en mantener la batalla contra el sistema de gobierno de Nicolás, esto a través de las presiones económicas. Bolton se afincó en el apoyo que tiene Guaidó en Estados Unidos, del cual destacó su nivel de importancia. Creo que eso es todavía más importante aquí en Estados Unidos, donde existe un amplio apoyo a Guaidó entre demócratas y republicanos. Aunque Trump de vez en cuando hable de verse con Nicolás, creo que se equivocaría si lo hiciera. Él lo sabe y por eso no lo ha hecho hasta ahora. Fueron sus declaraciones. Además agregó que con este encuentro Trump le daría legitimidad a Nicolás, como en el caso del norcoreano Kim Jong-un. Creo que sería un error para él verse con Nicolás. Y siempre hay un riesgo de que lo haga. Y sí, creo que habla en serio cuando lo dice. Lo bueno es que hemos sido capaces de impedírselo hasta el momento. Fueron las palabras del exasesor de seguridad, quien insistió en ejercer presión contra el mandatario, dado a la división existente entre este y la mayoría del pueblo venezolano. Mientras se refirió al caso del gobierno de España en 2019, tanto como el actual, que han sido de izquierda, los cuales a su juicio ejecutaron un papel más reacio en la lucha por una transición pacífica en Venezuela, por lo que comentó sobre el tema. Ciertamente trabajamos con ellos muy ampliamente para que asumieran un papel más importante dentro de la Unión Europea, precisamente para llevar una posición mucho más fuerte. Y en cambio, nos encontramos con que otros gobiernos, como el de Gran Bretaña, que todavía estaba en la Unión Europea en ese momento, Italia, Alemania e incluso Francia, estaban tomando un papel más destacado. Así que creo que la causa fue la ideología del gobierno español. Me sorprendió y decepcionó. Y esto no es todo. El estadounidense apuntó que uno de los factores que mantienen a Nicolás en el poder es la enorme ayuda financiera que presuntamente recibe de parte de las potencias de Rusia y China, además de la presencia de tropas e inteligencia de Cuba en territorio venezolano. Esto es importante porque los cubanos penetraron el ejército venezolano y aunque nosotros pensamos que las tropas de base y los militares acabarían apoyando a la disidencia, al final no pudieron romper filas con sus generales. La lucha continúa y Estados Unidos y otros tienen que aplicar más presión. Fueron las palabras con las que Bolton puntualizó sus declaraciones. Y en otras informaciones, pasamos al hambre y desnutrición que se agrava en Venezuela ante la COVID-19. Esto, según un reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Y es que el documento expone datos preocupantes sobre la malnutrición y hambre que repunta con fuerza en los estómagos de adultos y niños venezolanos. En el caso de menores de 5 años, ya los niveles se comparan con los de los países más pobres a escala global. Por otra parte, la organización británica Oxfam alertó sobre el virus del hambre en una lista de países en el que Venezuela aparece en el número 10 con puntos críticos sobre esta problemática.
La organización humanitaria recordó que antes de la crisis de salud mundial, ya la gente con hambre en América Latina vivía en Venezuela, al mismo tiempo que destaca que las cifras de venezolanos que se han visto obligados a reducir la cantidad de alimentos de su dieta va en ascenso. La pobreza crece sin freno en Venezuela. Se estima que el país petrolero y uno de los más ricos de Latinoamérica en el pasado ha reducido su PIB a un 70% dentro del periodo 2013-2019. Y ojo, porque aunque el gobierno de Nicolás ha tomado medidas ante la crisis alimentaria que se intensifica con la COVID-19, nada de lo que ha hecho al parecer es suficiente, puesto que ni los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, otorgados por el gobierno como subsidio, logran abastecer las necesidades de los venezolanos. La malnutrición es reinante en este país, pues según el informe de los FAN, existen múltiples evidencias de que la carne, las verduras y los lácteos han sido reemplazados por otros alimentos más baratos en el plato de los ciudadanos de la empobrecida Venezuela. Pero esto no es todo. La ONG señala en una encuesta citada que los efectos de la COVID-19 podrían haber hecho que el 42% de los 1,6 millones de venezolanos que emigraron a Colombia hayan perdido su trabajo y posibilidad de adquirir alimentos, lo que afecta directamente en las remesas que esperan ansiosamente las familias venezolanas para sobrevivir. El hambre, desnutrición y pobreza ascendente son motivos de preocupación para el pueblo de una nación que lo tenía todo. Y nos vamos con otro problema de los tantos que tiene esta nación, y es que Venezuela se queda sin gasolina. La información la dio a conocer la firma especializada en energía Argus, la cual señala en un informe que las reservas con las que cuenta Venezuela se encuentran en un nivel crítico, dado a la poca producción en las principales refinerías del país y al ya casi agotamiento del combustible traído recientemente desde un país asiático. El medio agrega que en un reporte obtenido con fecha del 15 de julio del presente año, solo existían 15.140 barriles de carburante de 91 octanos y 1.890 barriles de 95 octanos almacenados en la refinería de Cardón, lugar en el que reposan las reservas del país. Esa produce solo alrededor de 25.000 barriles de gasolina en Cardón, donde las reparaciones ayudadas por dos países potencia han tenido resultados limitados hasta ahora, pero el alquilato de material de mezcla, que también fue proporcionado por una de estas naciones, también se ha agotado, y el informe muestra que el material de mezcla de BGO es bajo, es parte de lo que se puede leer en el documento de la Argus. Además, el informe también asegura que los niveles de gasolina una vez más están en un nivel crítico, dado a que la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, agotase los envíos provenientes de uno de los países asiáticos a finales de mayo y a principios del mes de junio, con sanciones estadounidenses en el camino, ejecutadas para frenar el suministro y reforzar la presión máxima contra el cuestionado gobierno de Nicolás. Pero ojo, porque la firma Argus también detalló el agotamiento de los insumos que han disminuido la producción desde el mes de febrero en la planta Superoctanos del petroquímico José por falta de isobutano. Y es que en enero la estatal petrolera venezolana importaba la gasolina y componentes desde Estados Unidos para completar la producción del combustible en las refinerías del país, que hoy en día la mayoría están fuera de servicio. Y pasamos de inmediato a las contundentes palabras del nuevo canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, quien cargó contra el gobierno de Nicolás y enfatizó que Venezuela está fuera de la democracia. Bustillo expresó: "Mi propia convicción, la del presidente de la República, la de todo el gobierno, con libertad no ofendo ni temo. Venezuela está fuera de la democracia". Tales declaraciones marcan un contraste grande entre las participaciones de sus antecesores, puesto que esta vez la condena contra el gobierno de Nicolás se hizo sentir, al mismo tiempo en el que apuntó que Uruguay no tiene la vocación para ocupar el rol de señalar a otros gobiernos ni perseguir autoritarismos. De igual forma, agregó que la nación a la que pertenece seguirá dentro de los grupos de países que buscan una salida democrática a la crisis que se vive en Venezuela, pero que sin embargo no incentivará el diálogo con Nicolás, debido a que a su juicio no tiene ni demuestra interés en ese proceso. El diplomático se puso de lado distinto al de otros dirigentes políticos, como en el caso del peronista Alberto Fernández,
quien desde Argentina reconoció a Nicolás como mandatario oficial a cargo de Venezuela y quien además certificó los comicios presidenciales, que fueron motivos de cuestionamiento por más de 50 países. Y atención, porque la posición del funcionario Bustillo causó comezón en el gobierno de Nicolás, pues su homólogo, el canciller Jorge Arriaza, recurrió a su cuenta en la red social Twitter para instarlo a refrescar supuestamente sus conocimientos sobre el derecho internacional y evitar fijar su ideología en la política exterior de su país por sus afinidades. Arriaza acostumbra salir en defensa del gobierno de Nicolás ante las críticas que otros dirigentes emiten sobre su cuestionada gestión. El ministro socialista hizo lo mismo con el presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Massa, quien expresó en su oportunidad que Venezuela tampoco estaba en democracia. Y no solo eso, el diplomático venezolano vinculó al candidato a la presidencia de Argentina con el departamento estadounidense, al tiempo que lo señaló de regirse por el libro de Washington, según él, para proteger sus propios intereses. Al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, Arriaza también le envió un mensaje a través de la plataforma social al asegurar, supuestamente, que Venezuela goza de una vigorosa democracia popular. Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela. Te esperamos en una próxima emisión. Recuerda suscribirte, darle like a este video y comentar sobre estos temas que involucran a Venezuela y a su gobierno.